Hoy en Prevenir Federal, inauguramos las nuevas instalaciones de la Escuela de Enfermería en el Complejo Médico Churrucavista. Delitos ambientales, estudios por contaminación del Río Negro en la provincia del Chaco. Primera conferencia de las Américas sobre tráfico ilícito de bienes culturales. La PFA detuvo a 4 sospechosos fuertemente armados. Y hoy nos encontramos festejando nuestro 43 aniversario, pero con un plus de valor que es la inauguración del piso superior de la Escuela de Enfermería. Estamos inaugurando 3 aulas, un laboratorio de computación, sanitarios y un espacio para que las chicas puedan estar en el intermedio entre cada asignatura. Y ampliar estas 3 aulas no solamente conforma el espacio que necesitamos, sino que nos dio la posibilidad de recuperar 2 aulas que ya no vamos a usar en una sala de simulación que va a recrear un sector del hospital en donde se desenvuelven las enfermeras para que nuestras estudiantes puedan familiarizarse con el trabajo, con el lugar, con la tarea, antes de enfrentarse a la realidad que le impone el hospital. Quiero destacar la otra parte de las enfermeras, ¿no? Esa parte humana, esa parte de contención que tanto necesitamos nosotros cuando venimos a atendernos al hospital. Y yo creo que eso es para destacar. El tener que pasar por una situación de salud más o menos complicada, no importa, pero donde tengamos la palabra, la mano sobre el hombro de esa enfermera, realmente les digo que no tiene precio. Entonces, más allá de felicitarlas por lo que hacen como profesionales, que es excelentísimo lo que hacen, quiero felicitarlas por la calidad humana. En algún momento yo estuve como estas chicas, parada haciendo un cordón, igual que ustedes, y es muy fuerte verlas todos los años ingresar, porque nos retrotraen a ese momento y haber mantenido la calidad educativa que tuvimos desde los inicios y ver que nos siguen eligiendo como en el primer día para nosotros es tremendamente emocionante. La Policía Federal Argentina, en su compromiso permanente con la seguridad, realiza un despliegue estratégico en todo el país. Si tenés la vocación de servir y ayudar a los demás y querés ser protagonista de un cambio histórico en el combate del crimen organizado, inscribite como agente de la Policía Federal Argentina. Informes www.pfa.gov.ar o en la delegación más cercana. Policía Federal Argentina. Ministerio de Seguridad. Presidencia de la Nación. Bueno, estamos aquí en el Departamento Central de la Policía Federal Argentina, en el Encuentro Internacional de las Américas sobre bienes culturales, sobre el delito que significa la actividad ilícita de venta de bienes culturales.
Hemos sido elegidos por la Secretaría General de Interpol, ya que nuestra nación está a la vanguardia de la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales y por esa razón eligieron la Argentina para desarrollar esta actividad. Nosotros hemos recibido aquí a muchos países de América y también ha venido Interpol Internacional y estamos trabajando mucho primero para cuidar el patrimonio, el propio y también para analizar cuando en la Argentina se vende patrimonio importante de otros países. Hemos encontrado en los últimos años momias de Egipto, hemos encontrado también objetos nazis y por supuesto muchísimos cuadros y bienes culturales de todo tipo, devolvérselo a los dueños, devolvérselo a los países de donde vienen estos bienes muchas veces robados dentro del mercado ilegal y trabajar en conjunto con países que tienen experiencias muy importantes de trabajo para preservar sus bienes culturales y para también combatir el mercado ilícito de bienes culturales. El curso que estamos dando en la Argentina es para preparar a las policías de cada uno de los países de la región para que tengan su propia policía especializada, ya que no es un delito común, no es un delito habitual, estos son bienes que no se pueden repetir, que no tienen copia, que son originales y por lo tanto si se pierde ese bien, se pierde una parte de nuestra cultura. Por eso el tratamiento debe ser especializado. It's really important for Interpol headquarters to stay here and to share information and best practice with the American countries to improve our fight against the illicit traffic of cultural property. And thanks to the Federal Police, the Argentinian Federal Police, we are here today that offer us the possibility to be in this wonderful building, the possibility to be together in security to speak about the problem and how to fight together the illicit traffic of cultural property. De esta manera, la Policía Federal Argentina colabora con la capacitación de toda la región para evitar el tráfico ilícito, porque no interviene solamente una nación donde se produce robo, interviene una segunda nación donde se vende y una tercera nación donde se compra. Por lo tanto, es un trabajo mancomunado de todas las policías regionales. Gran experiencia, un buen seminario y felicitaciones a la Policía Federal Argentina. Con motivo de los servicios dispuestos por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura Institucional con el fin de prevenir secuestros extorsivos y todos aquellos delitos de índole federal, la Policía Federal Argentina despliega un amplio servicio sobre la traza de la Autopista General Paz y las comisarías linderas. Puntualmente, personal de investigaciones se hallaba recorriendo la autopista General Paz. Detectan un auto particular, un Peugeot 208, que venía circulando por la colectora con las luces apagadas. Por lo que pudo observar el personal interventor, aparentemente con varios ocupantes de su interior. Ante la posible presencia de un hecho ilícito o una actividad ilícita, decide dar la voz de alto con fines identificatorios de este vehículo. Los ocupantes del mismo hacen caso omiso a la orden del personal policial y se inicia una persecución a la altura de Avenida Corrales y Colectora General Paz, la cual culmina acá en la calle Segurola, donde se produce
un enfrentamiento armado, ya que al verse cercados por el accionar del personal policial, inmediatamente abren fuego con el fin de darse a la fuga. Contaban con un fusil FAL calibre 7.62 de gran poder de fuego, una pistola ametralladora FMK3 y bueno, armas de puño como ser pistolas automáticas calibre 9 milímetros, además de precintos, guantes, pasamontañas. Hay varios disparos, impactos. Gracias al rápido accionar del personal policial en el enfrentamiento armado se logra reducir y detener a estas personas, haciendo uso de la fuerza necesaria para poder reducirlos y detenerlos. El Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina trabaja desde hace 60 años para brindarte servicios médicos, deportes, recreación, alojamiento, hotelería y turismo. Asociate y comenzá a disfrutar todos los beneficios. Facebook/CSPFA. Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina. FMFederal.com. Federal 99.5. La primera radio de servicios del país.